Hola, buenos días. Una vez más abrimos el acto de los miércoles de San Antón desde esta madrileña iglesia en la calle Hortaleza de Madrid. Llevamos mes y medio y, como vais a ver, alternamos todos los temas, todas las temáticas y, sobre todo, alternamos de la gente, la perspectiva, el humor, la profundidad de cada uno. Hoy vengo con una disyuntiva porque no sé si he venido a oír hablar a mi querido amigo, mi queridísimo amigo Sergio Cardona, o a hablar al doctor en psicología Sergio Cardona. Me he decidido que voy a oír hablar al doctor y luego recuperaré al amigo tomando un café después de la conferencia. ¿De qué nos va a hablar Sergio? Pues de algo que creo que es decisivo en nuestras vidas. Tengo la impresión de que el hombre conoce más de la luna y del fondo del mar que del centro de la Tierra. Y es algo que parece un contrasentido. Lo mismo ocurre con el cerebro. La medicina ha avanzado una barbaridad. Hoy se curan en 5 minutos enfermedades que hace solo 40 años eran absolutamente incurables. Y sin embargo, a pesar de esos avances y de los avances de la ciencia, apenas conocemos nada del cerebro. El cerebro es el centro neurálgico de todas nuestras actividades, tanto las personalísimas como las antropológicas y las sociales. Cómo responde el cerebro cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, ante la siesta, ante una comida, ante el hambre, cómo reaccionamos frente a actividades de estrés. De eso nos va a hablar hoy Sergio Cardona. Los micrófonos son tuyos todo el tiempo que quieras. Adelante. Muy bien, pues muchas gracias, muy, muy amable por tu presentación. Gracias a Mensajeros de la Paz también por la invitación y al Padre Ángel y a Federico, que es el que está haciendo de guardián, ¿no? Y también a Leonor y a Franklin por la ayuda técnica y el apoyo, ¿no? Hoy en día es prácticamente difícil hacer algo sin un equipo que te ayude, ¿no? En principio vamos a hablar sobre algunos mitos que hay sobre el cerebro, que eso nos llevará a descubrir cómo es el cerebro. Hablaremos también de algunos datos, no muchos, sobre qué sabemos del cerebro. Y luego pues vamos a recorrer un día entero a través de la actividad que hace nuestro cerebro. Soy un aficionado a temas del cerebro. Como ha señalado Federico, soy psicólogo social y soy experto en temas de liderazgo, por ejemplo, ¿no? Eso significa que si alguien hace una pregunta complicada sobre el cerebro, casi seguro que no sé responderla, ¿no? No la conoceré. Pero si me hacéis alguna pregunta sobre el liderazgo, cabe la posibilidad de que no sepa la respuesta, pero seguro que puedo responderos, ¿no? Bueno, ¿y cómo me dio por el cerebro? Pues curiosamente hace muchos años me atrajo el título de un libro que se llamaba El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Libro hoy muy famoso, en ese momento acababa de salir, del doctor Oliver Sacks. Y la verdad es que me quedé fascinado con las historias que contaba. A veces pienso que aprendí de aquello que leí con unos 14 años, ¿no? Pero bueno, el cerebro siempre ha tenido muchos mitos y siempre está rodeado de muchos mitos. Por no hacer historia, incluso se llega a pensar que había un hombrecillo que manejaba parte del cerebro, ¿no? Las explicaciones mitológicas que damos, ¿no? Algunos de los mitos que se suelen tratar sobre el cerebro, y solo voy a hablar de 5, es el famoso que solo empleamos el 10% del cerebro. Bueno, realmente, digamos que, por supuesto, usamos mucho más, pero también es cierto que el cerebro tiene un relleno de las llamadas neuronas glía, que se podía considerar que están inactivas, pero que desde luego cada vez descubrimos que no tan inactivas como parecía y cada vez descubren más la importancia que tienen en el recambio de aquellas neuronas que van,
que van muriendo, que llaman la muerte programada, ¿no? De las neuronas. Por lo tanto, es cierto que hay una cantidad del cerebro que parece que no hace nada, pero no es exactamente así, ¿no? Lo que quizás nos interese más para la charla de hoy es pensar que el cerebro es como un músculo que tenemos y que manejamos a nuestro antojo. Pues, como me decía mi profesor de matemáticas, cuando los de letras salíamos a resolver problemas, nada más alejado de la realidad, ¿no? El cerebro, no me preguntéis de dónde sacan el dinero para hacer estos experimentos, pero se ha repetido muchas veces, gente que conectada a máquinas que leen la actividad cerebral tienen que quedarse quietos y en un momento determinado decidir moverse, pero antes tienen que mover un brazo y como pedir permiso para moverse, ¿no? Querían medir cuánto tardaba el cerebro en reaccionar a que la persona quisiera moverse. La sorpresa empezó en que el cerebro daba una señal de querer cambiar en una parte donde no tenemos conciencia de ella, en toda la parte límbica, y esa parte daba la orden que llegaba a la conciencia aproximadamente entre 2-3 segundos más tarde. Es decir, el cerebro en general va 2 o 3 segundos por delante de nosotros. Eso significa que el cerebro es básicamente, aunque la expresión no es muy correcta, es la máquina de predecir. Está constantemente pensando qué es lo que puede suceder, ¿no? Por lo tanto, no sé si tengo la cabeza muy bien amueblada o no, como se suele decir, pero desde luego la cabeza va por delante de lo que queremos hacer, ¿no? También otro de los mitos que me voy dando cuenta con la edad es que se dice que a partir de cierta edad no se puede aprender, ¿no? Bueno, claro que se puede aprender. ¿Es muy dificultoso? Bueno, digamos que se tarda más, ¿eh? Tardamos más en aprender las cosas que niños más pequeños, pero es cierto que las recordamos mejor. Es decir, sustituimos la velocidad de aprendizaje por lo que sería un aprendizaje más a largo plazo, ¿no? También hay una tendencia a pensar que el cerebro es racional, que todo lo hace de manera racional, y como sabemos, cualquiera que esté casado, pues no es así. El cerebro toma decisiones de forma muy poco racional, no digo irracional, pero sí de forma poco racional. De hecho, lo veremos a lo largo de la charla, que tomamos decisiones, bueno, más bien las justificamos, porque es el cerebro el que las toma desde la parte más automática, ¿no? Y luego pensar que aquello que veo es lo que hay. Es decir, que muchos partimos de la base de que estamos compartiendo aquello que vemos, ¿no? Y eso da lugar a muchos malentendidos, porque sí, seguro que se parece a aquello que vemos, pero no deja de ser una reconstrucción de nuestro cerebro y, por lo tanto, tiene sus dominancias y hay cerebros que prefieren reconstruir poniendo los acentos y los matices en unas cosas o en otras. Por lo tanto, probablemente no veamos exactamente lo mismo y, desde luego, no lo interpretamos, ¿no? Por eso conviene a veces poner en duda aquello que vemos tan seguro, ¿no? Yo, como profesor de universidad, ¿no? Cuando mis alumnos me dicen aquello de esto es sí o sí, siempre pienso que qué tristeza, ¿no? Será sí o será de otra manera, dependerá, ¿no? Bueno, yendo más allá de los mitos del cerebro, tenemos algunas realidades del cerebro, es decir, se sabe bastante sobre el cerebro, sobre todo de cómo funciona y del por qué cada vez vamos o van sabiendo más, ¿no? La buena noticia es que cuando nacemos tenemos 100.000 millones de neuronas, posiblemente la masa orgánica más densa que se conoce, ¿no? Y a partir del nacimiento empezamos a perderlas. Eso no parece una buena noticia, pero dado que crecen y se expanden,
no parece muy preocupante por ahora, ¿no? Deciros que cada neurona establece habitualmente entre 1.000 y 10.000 conexiones con otras neuronas y que pueden conectar con neuronas con las que no están conectadas directamente, ¿no? En unos casos lo hacen con red y en otros parece que como si se llamaran unas a otras para entendernos, ¿no? También deciros que una sola neurona es capaz de aumentar o disminuir el mensaje que recibe, es decir, la intensidad con la que recibe el mensaje, de tal manera que de forma natural, cuando perciben dolor, tienden a reducirlo y cuando perciben placer, tienden a aumentarlo. Lo que es increíble es que con la técnica se haya logrado ya ser capaces de observar una sola neurona en acción, ¿no?, dentro del propio cerebro. Y comentar que el cerebro pesa entre un kilo, kilo y medio, pero consume el 20% de la energía que gasta el resto del cuerpo. Siempre se habla del cerebro y el cuerpo como si fueran dos entidades separadas, pero claro, no es así. El cerebro está en el cuerpo y evidentemente tiene una conexión altísima con él, ¿no? Dentro del cráneo, pues todo es oscuridad. Claro, es que es uno de los pocos huesos que rodea un órgano, ¿no? Y ahí, flotando en un líquido y rodeado por tres membranas, pues se encuentra el cerebro. ¿Y de dónde saca la información? Pues básicamente de todos los sentidos. Todos, que son muchos, es decir, no solo la vista, el oído, el tacto, el gusto, sino también el sentido del equilibrio, por ejemplo, el sentido de la propia percepción del cuerpo, a veces el sentido de la parte interior del cuerpo también. Todas esas informaciones, a través de las neuronas, le llegan al cerebro. El cerebro recibe tal cantidad de información que se dedica a reducirla. Es decir, que no puede trabajar con tanta información y elimina mucha más información de la que maneja. Eso significa que tardamos aproximadamente unos 2,5 segundos en recomponer esa imagen que estamos viendo, y se puede llegar a tardar más. De hecho, supongo que todos tenemos la experiencia de haber caído en un chiste que nos han hecho 2 horas más tarde. No es que hayamos estado 2 horas pensando, pero sí es verdad que algo ha hecho el cerebro, ya veremos, durante ese tiempo, ¿no? Para aquellos que tenéis hijos en edad adolescente, quería enviaros un mensaje de esperanza, ¿no? El cerebro empieza a funcionar bien a partir de los 25 años, no antes. Antes, las conexiones entre los órganos de control y los de los impulsos, tal y como sospecháis, no está madura del todo, ¿no? Pero ya en torno a los 25 años, pues ya se forman todas las conexiones, ¿no? Si hubiera que definir el cerebro, diríamos que es el órgano de la supervivencia. Sin querer agobiarnos mucho, diremos que de su supervivencia. Yo a mis estudiantes a veces les pregunto, ¿no? Digo, bueno, si pudierais ir a una discoteca y habéis quedado con la persona que pensáis que es, va a ser vuestra pareja, la persona ideal, y de repente 2 horas antes tenéis fiebre, iríais, ¿qué pensáis que pasará? Y por supuesto, todos ellos, que son muy jóvenes, me dicen que irán a la discoteca y caiga quien caiga, ¿no? Bueno, el que va a caer es él, porque si el cerebro percibe que empieza a haber un aumento de la temperatura que le pone en peligro, va a desconectar y nosotros nos vamos a caer en redondo. Y más vale que la pareja espere a otro día. Entonces, el cerebro, claro que nos protege, porque en eso va su supervivencia, pero tiene claras las prioridades, ¿no? Comentar que todos los animales mamíferos tienen 2 hemisferios cerebrales. Eso no significa que seres más sencillos no tengan cerebro o no tengan los elementos del cerebro. Cualquier célula tiene prácticamente
pues, prácticamente tiene todos los elementos del cerebro, ¿no? Se sabe desde principios del siglo XX, incluso antes, que los hemisferios no trabajan exactamente de la misma manera. Ahora hay una corriente contraria que dice, está todo distribuido por el cerebro. Bueno, a ver, hay una tradición de enfermedades y de estudios de problemas cerebrales que parecen demostrar que funcionan de forma complementaria, quizás no tan distinto como parece cuando se explica, pero en cualquier caso de forma distinta, ¿no? Si preguntáis quién fue el primero que se dio cuenta, parece ser que un médico americano, estamos hablando de finales del siglo XIX, tenía un paciente que se quedó mudo de repente. Y entonces, pues ya sabéis lo que hacían los médicos. Se llevó al paciente a su casa para poderle observar. Y estuvo conviviendo con la familia, efectivamente no habló en ningún momento. La sorpresa vino cuando se iba, las hijas le cantaron una canción de despedida y de repente él se puso a cantar. Y el médico, la verdad es que con una intuición fantástica, se dio cuenta de que el habla residía básicamente en una parte del cerebro, no exclusivamente, pero sí, básicamente, y se cantaba desde otra, ¿no? Y de hecho, hay muchos cantantes que son tartamudos cuando hablan, y en cambio cuando cantan no lo son, porque utilizan básicamente partes distintas del cerebro, ¿no? Bueno, se sabe que según la actividad que hagamos, una parte del cerebro consume más energía que otra. Y además somos capaces de verlos en máquinas y de ser capaces de reproducir una especie de modelo de lo que está sucediendo en el cerebro, ¿no? Son las resonancias magnéticas y todo este tipo de aparatos que ahora llegan incluso a poder leer el cerebro prácticamente en directo, ¿no? Por lo tanto, si yo estoy haciendo un cálculo matemático, estoy consumiendo más energía con la parte izquierda de mi cerebro que con la derecha. Y eso significa que, por decirlo de alguna manera, pienso más desde esa parte, ¿no? Eso no significa que la derecha se apague ni seamos tan exagerados, pero sí que está más potente en ese momento en la otra parte, ¿no? Que sepáis, aunque todos decimos que no, que nacemos con un hemisferio más potente que el otro. Es decir, tenemos un hemisferio dominante. Muchas veces ya se pensaba a través de los zurdos que, bueno, los zurdos tienen el cerebro derecho más dominante, aunque cada vez se pone más en duda. Pero bueno, hay sitios específicos como el habla, por ejemplo, que están más centrados en la parte izquierda. ¿Qué significa dominante? Significa que voy a hacer las cosas de forma natural, vamos a decirlo así, desde ese cerebro que es más dominante. Y en caso de que falle, pues quizás pruebe con el otro. Pero tenemos una forma natural de hacer las cosas, ¿no? Hay gente que naturalmente habla mucho y gente que naturalmente habla menos. ¿Por qué? Pues porque su cerebro también se lo pide así, ¿no? Yo, como no soy neurólogo, puedo decir que no todo está en el cerebro, como dicen muchos neurólogos, pero también es verdad que todo pasa por el cerebro. Entonces, ni creo que haya una dependencia absoluta del cerebro, pero desde luego no creo que podamos hacer vida sin la actividad cerebral, ¿no? ¿En qué se distingue el hemisferio izquierdo del derecho, que yo creo que ya es algo más popular? Bueno, esto se sabe porque haciendo una serie de tareas, uno de los hemisferios está más cercano. Pero también cuando la gente recibe una lesión o tiene una lesión en el cerebro, hay actividades que dejan de hacerse o se dificultan mucho hasta que el cerebro reconduce otra vez la actividad, ¿no? El cerebro izquierdo, ¿cómo trabaja? Pues básicamente es verbal, pero verbal en el sentido de manejar la palabra exacta, el concepto exacto. Es muy analítico, siempre se pregunta por qué, es muy causal,
siempre busca por qué las cosas son así. Y también le gusta mucho enjuiciar, tanto que no se da cuenta a veces ni siquiera que está emitiendo juicios. Yo le pregunté a uno de mis hijos, cerebro izquierdo claramente, cuando fue a la universidad, le dije, ¿qué tal tus profesores? ¿Son buenos? Y su respuesta fue, dice, hay tres que son muy buenos porque me gustan. Y le dije, no te he preguntado si te gustan, te he preguntado si son buenos. Y se quedó mirando, diciendo, es lo mismo. No es lo mismo. Eso es muy del hemisferio izquierdo, ¿no? Le gusta trabajar con símbolos, tremendamente abstracto, los modelos le encantan, tiene mucha conciencia del tiempo y los planteamientos que hace son muy racionales. Es decir, que si tú le dices estoy cansado, la respuesta de un hemisferio izquierdo será pues descansa. No tiene esa lógica tan directa. Quizás una de sus características más importantes es que piensa de forma numérica. Es decir, que cuando ve algo, contabiliza y se maneja muy bien con los números en general, ¿no? Y piensa de forma lineal. Esto significa, bueno, no quiero agobiaros, pero cuando pensamos se forma un engrama, un camino en la parte externa del cerebro, en la parte más externa, el neocórtex, que en el caso del hemisferio izquierdo es más delgado que en la parte derecha. Y el consumo de energía es más regular en la parte izquierda que en la parte derecha. La parte derecha es todo lo contrario, pues sí y no, digamos que son otros estilos, ¿no? Quiere decir, le gusta todo lo que es no verbal, le llama mucho la atención, por ejemplo, la posición de los cuerpos, le gusta resumir, es muy concreto. Si quieres que alguien de hemisferio que tiene dominancia de derecha se entere de algo, ponle un ejemplo. Porque el izquierdo sí puedes ponerle un modelo, pero el derecho, como no le pongas un ejemplo, se le ocurren muchas cosas. Es una de las sedes del pensamiento divergente, ¿no? Suele perder la noción del tiempo con facilidad, tolera muchas situaciones que no son racionales o tienen una carga de incertidumbre muy fuerte y, en general, se orienta muy bien espacialmente y son muy intuitivos, ¿no? Si tú le dices a alguien de hemisferio izquierdo, vete a entrevistarte con no sé quién, te dirá cuándo, dónde, qué puedo hablar, de qué no puedo hablar, a qué quieres que te incluya en el informe. Si tú le dices a alguien de hemisferio derecho, entrevístate con no sé quién, la respuesta será vale. ¿Quién hará mejor la entrevista? Pues depende. Es decir, si la entrevista es muy ordenada y muy sistemática, sin duda alguna el izquierdo. Pero si de repente la entrevista sale por donde no esperamos, tendrá más velocidad el derecho a la hora de encontrar más salidas. Por cierto, el derecho consume mucha más energía. Digamos que el izquierdo se sienta a estudiar y dice aquello de 50 hojas, 10 hojas por hora, 5 horas, y lo cumple, ¿no? ¿Qué dice el derecho? El derecho dice algo parecido a 50 hojas, 10 hojas por hora, quedará chocolate. ¿Se habrán comido lo de la cena de ayer? Espérate, que voy a levantarme. ¿Leerán las 50 hojas? Sí, probablemente, pero uno lo hará de forma continua y el otro a trompicones, ¿no? También os diré que, como curiosidad, el cerebro izquierdo le gusta mucho el orden, mientras que al derecho le gusta el desorden. Esto no significa, por supuesto, que aunque tenga dominancia de unos dos hemisferios, no pueda ser muy bueno en algo del otro. Por supuesto que puedo ser muy bueno, ¿no? Pero es cierto que en general me costará más. Es decir, a un hemisferio izquierdo ordenar le parece muy bien. Yo he visto hemisferios izquierdos ordenando sus calcetines negros por colores. Y cuando yo dije, son todos negros, me dijeron, pero no es el mismo negro. Como diciendo, no lo ves. Y, por supuesto, he visto al hemisferio derecho recoger una habitación durante 2 horas y estar igual 5 minutos más tarde. Bueno, es la capacidad de dispersión que hay.
entrando en la dinámica de bueno, qué sucede a lo largo del día con el cerebro, os propongo un día, no sé si normal, pero un día en el que, claro, para hablar de varias cosas del cerebro he acumulado un poco de cosas, ¿no? Lo primero es despertarse, supongamos que a las 7 de la mañana. ¿Qué es lo que sucede cuando nos despertamos? Bueno, pues comienza, se incrementa la actividad cerebral, comienzan los famosos movimientos de ojos, esos que se notan en muchas personas con mucha facilidad, que van moviendo los ojos bruscamente sin abrir los párpados y todavía no están despiertos. Y es el hemisferio derecho el que tiene más intensidad en ese momento y suele ser el momento en el que soñamos con más intensidad. Recordar que muchas veces los sueños son mezclas y si alguien mezcla es el hemisferio derecho. Ese es el que le gusta combinar cosas. Por lo tanto, primero toma la palabra el hemisferio derecho, ¿no? Cuando nos levantamos, hacemos una serie de rutinas, ¿no? Pues el aseo, el desayuno, oímos las noticias, bueno, cada uno hará lo que sea, ¿no? Las cosas que hacemos todos los días generan en el cerebro una rutina que los expertos llaman el zombie. Es decir, un circuito dentro del cerebro que sabe cómo hacer las cosas, pero no sabe por qué, ¿no? Me contaba Federico que cada vez que él acaba de planchar la ropa y se va, pues le entra la duda si ha desenchufado la plancha o no. Y yo le decía que a mí no me pasa eso, pero que me suele pasar a veces con el coche, que tengo que volver porque no sé si lo he cerrado y, por supuesto, en un porcentaje muy alto de posibilidades, él ha quitado el enchufe y yo he cerrado el coche. Debéis de... seguro que tenéis la experiencia de ir conduciendo y de repente tomar conciencia de que estabas conduciendo. Y dices, no sé cuánto tiempo llevo aquí con el zombie puesto. Bueno, pues eso sería un poco la rutina. Muchas veces desayunamos y la verdad es que repetimos exactamente los mismos movimientos, ¿no? Aparecen las emociones, que las emociones desde el punto de vista de los neurólogos, si le preguntáis a un filósofo, os dirá otra cosa, ¿no? Son juicios rápidos que aparecen en la parte límbica o la parte reptiliana, es decir, la parte más profunda del cerebro y más primitiva, que hacen que entendamos la situación y, sobre todo, que sepamos si corremos peligro o no. De tal manera que la emoción... De la emoción no tenemos conciencia. Si queréis plantearlo de una forma más divertida, digamos que no somos responsables de nuestras emociones. Cuando un amigo mío se compra un coche muy bueno, puedo tener una emoción de decir que canalla, ¿no? Pero es una emoción, todavía no la he racionalizado. Cuando pasan 3-4 segundos, empiezo a tomar conciencia y digo, bueno, Sergio, no seas tan bruto. Tu amigo se ha comprado un coche estupendo. Entonces ya se ha transformado la emoción en un sentimiento. La emoción es un impulso muy rápido que no puedo gestionar. Los sentimientos sí puedo hacer algo con ellos. Es decir, puedo decidir cómo voy a reaccionar ante un sentimiento, pero desde el punto de vista, insisto, de los neurólogos, no ante una emoción. Por eso, cuando veáis cursos que dicen gestión de las emociones, quieren decir gestión de los sentimientos. Salvo que hayáis oído a alguien que le ha dicho a su pareja, señorita, caballero, estoy enamorado en un 93,33 periodo de usted. No, eso no puede ser, ¿no? Por resumir, cuando las emociones... Si tomamos conciencia de ellas, se convierten en sentimientos, ¿no? Y si estoy, por ejemplo, oyendo las noticias, puedo no estar enterándome de nada. Están como de ruido de fondo, no me entero, pero si en algún momento una noticia me provoca una emoción, la memoria actúa y recuerda mejor.
No puedo extenderme mucho, pero no recordamos como un ordenador, que por cierto recuerda mucho mejor que nosotros. Recordamos más bien en las composiciones que hacen las neuronas y en el tipo de redes que hace, ¿no? Supongamos que son las 8:30 y planificamos el día, ¿no? Bueno, vamos a ver qué hacemos este día, ¿no? Bueno, pues se planifica desde el cerebro izquierdo. Ahí están los números, están los procesos, están los cálculos. Y entonces, bueno, pues a tal hora, a las 11, estoy en San Antón, y a las 12:02 mi amigo Federico me está pagando un café después de la charla. Pues una planificación de cálculo muy erróneo. No porque no lo vaya a pagar, que lo va a pagar, sino porque lo mismo es más tarde. Es decir, todos tenemos la experiencia de calcular tiempos, es dificilísimo. De hecho, solemos ser demasiado optimistas calculando. Eso es porque nos basamos en una experiencia anterior que no recordamos bien. Luego hablaremos de los recuerdos, ¿no? Bueno, supongamos que son las 9:30, he salido a la calle, voy hacia el trabajo. ¿Os acordáis cuando se iba hacia el trabajo antes de enchufarnos a Zoom, ¿no? Y aparece el dinero. El dinero y el cerebro son dos temas muy interesantes porque se llevan muy mal, como ya sospechamos algunos. ¿Por qué se lleva tan mal? Porque el dinero para el cerebro es un invento muy posterior. Es decir, el cerebro, compartimos el mismo cerebro, quizás no las mismas conexiones, pero sí el mismo cerebro que el último Homo sapiens. Bueno, para ser exactos, el último Homo sapiens sapiens. De hecho, hay alguno que sigue en ese estado sin evolucionar mucho más. Eso significa que el dinero, que se inventó mucho más tarde, es un concepto que el cerebro no sabe qué hacer con él. De tal manera que si tenéis dominancia izquierda, manejaréis un poco mejor el dinero o bastante mejor, porque seréis capaces de hacer más cálculos. Pero los que son de dominancia de hemisferio derecho, sabéis que somos capaces de gastarnos 10 veces el dinero antes de haberlo cobrado. No gastarlo a lo mejor físicamente, pero sí se nos ocurren muchas cosas para hacer, ¿no? Manejamos peor el dinero, ¿no? Deciros que dinero, el cerebro lo que hace es que lo activa como placer o como castigo. Es decir, si ganamos dinero nos produce placer, si lo perdemos nos produce dolor, y a veces nos encontramos en situaciones extrañas, ¿no? He de confesar que hace unos meses perdí, de vez en cuando he hecho la primitiva, perdí una primitiva que me habían tocado 40 euros. Bueno, os podéis imaginar el disgusto. Hasta que ya tuve que decir aquello de, bueno, si en el fondo no he perdido nada, porque, bueno, he perdido lo que me había costado la primitiva, pero al fin y al cabo nunca había tenido esos 40 euros, por lo tanto, y bueno, al final, dado que estamos en una iglesia, tuve que pensar aquello de, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea su santo nombre, ¿no? Bueno, pues el cerebro y el dinero funcionan así. Deciros también que el cerebro no sabe qué hacer con el dinero si no compara. Es decir, necesita un punto, lo que llamamos un punto de anclaje. Por eso muchas veces cuando vamos a comprar algo no tenemos ni idea si es caro o barato, pero la primera cifra que vemos sirve para comparar. Y si me voy a comprar un jersey que cuesta 40 euros y el siguiente jersey que veo que se parece cuesta 60, pues me parece más caro que el primero. Pero eso no significa que no sea mejor, o no significa que a lo mejor me están tomando el pelo con los dos. Pero el cerebro necesita lo que llaman es un anclaje, un punto de referencia. Así, sin que lo vea nadie, voy a ver cómo andamos de tiempo, que andamos todavía bien. Son las 10 de la mañana, me refiero a la hora de nuestro cerebro, y vamos a trabajar. Estamos entrenados para predecir la conducta de los otros. Nos jugamos la vida ahí. Y entonces estamos constantemente prediciendo qué es lo que va a hacer el otro. No sé si habéis tenido la experiencia de ir en metro o en autobús
y que alguien llevara un bebé de, no sé, un año, un poco menos, cogido de manera que el niño fuera mirando hacia atrás y la mitad de la gente empieza a hacerle cucamonas al niño y gestos y tal. Y es curioso cómo cuando le hacen un gesto al niño, el niño mira y retira la vista. ¿Por qué? Porque sabe que esa persona que está jugando no es peligrosa. Por lo tanto, va a ver si hay otra que es peligrosa y va recorriendo sistemáticamente la vista con todo el mundo que hay en el autobús. Si algún día os levantáis con ganas de juerga, no moveros cuando os mire el niño y veréis cómo el que empieza a haceros gestos es él a vosotros, porque quiere estar seguro de que está tranquilo. Pero no se lo hagáis mucho tiempo, tampoco se trata de poniendo nerviosos a los niños, ¿no? En el trabajo, bueno, pues tenemos que calcular, por lo tanto manejaremos mucho la parte izquierda y nos podemos encontrar con el problema del estrés. El estrés es algo así como una aceleración que tiene el cerebro de cosas que prevé que pueden suceder y que nos exceden a los recursos que tenemos, ¿no? Una de las frases más geniales que conozco es de Mark Twain, que decía: lo que he sufrido con cosas que no me han pasado nunca. Bueno, pues es que el cerebro es así, quiero decir, estamos viendo una película de terror y estamos ahí agobiadísimos, pero si sabes que es mentira, ¿qué haces agobiándote con ese tema, ¿no? Pero es bastante inevitable, ¿no? Y bueno, por desgracia tenemos el sistema del Homo sapiens. Eso significa que estamos entrenados para terrores que nos cuestan la vida en un momento. Es decir, podemos reaccionar muy deprisa ante un ataque, pero ante las cosas que son perjudiciales, pero a medio plazo, reaccionamos muy mal. Es decir, no reaccionamos. Por eso, muchas veces, pues, nos penalizamos demasiado a largo plazo, ¿no? Y bueno, ya que estamos en el trabajo, vamos a tomar café, ¿no? Pues en el café pasa una cosa muy curiosa. Lo primero, que no es fácil encontrar buen café, salvo en la esquina, aquellos, estupendo. No, y los que estén en Colombia, Brasil, en las zonas de África, seguro encuentran un café maravilloso, ¿no? Pero el café hace dos cosas muy curiosas. Una, por un lado nos estimula, pero por otro lado nos calma. Es decir, que nos aumenta la producción de oxitocina. Por eso muchas veces cuando la gente negocia, dice: vamos a tomar un café, porque el café funciona para negociar. No os pongáis ciegos de café, no sea que os pongáis muy nerviosos, ¿no? Bueno, ya son las 2 de la tarde, el cerebro sigue por ahí dando vueltas y le toca comer, ¿no? A comer rima con placer. Es decir, que cuando estamos comiendo, el cerebro se ilumina en todas las áreas de placer. Igual que con el sexo, igual que comer una hamburguesa. Así que vosotros sabréis lo que tenéis más a mano, ¿no? Pero en cualquier caso se activan las mismas áreas. Pero claro, también cuando comes tienes que pensar si te va a sentar bien o no, si debes de comer esto o lo otro. ¿Qué está sucediendo? El cerebro está activando los lóbulos frontales. Los lóbulos frontales son la parte más activa cuando queremos controlar algo. O más bien cuando el cerebro quiere controlar algo, que es la última parte que se desarrolla en los adolescentes. Tanto las personas como los animales. Quiero decir, las mascotas caseras también pasan por su adolescencia y por esa falta de control que pueden tener, ¿no? De hecho, los profesores notamos mucho la diferencia entre chicos de 15, 16, 18 y ya cuando dan el salto a los 24 o algo así, ¿no? Hay una maduración muy, muy rápida, ¿no? Bueno, a lo mejor a algún padre se le hace, o a una madre se le hace muy lenta, pero en fin, esperemos que sean, seguro que acaban controlando más, ¿no? Y también cuando comemos se originan mucha actividad, pues, en algunos órganos vinculados con la recompensa. Por eso muchas veces cuando estás triste y quieres aumentar tu nivel de energía o de alegría, pues comes.
cosa que en algunos casos no es especialmente buena, porque evidentemente si tienes una capacidad de recompensa muy baja necesitarás comer mucho y tardará mucho en irse el hambre, ¿no? Bueno, seguimos. Son las 3:15 y me vais a disculpar, estamos en España aquí. Una buena siesta sí que es marca España, y dejaros de historias. Echarse 20 minutos, descansar tranquilamente, es un placer, ¿no? Fijaros que ahora mismo se está reivindicando mucho el hecho de parar. Para de vez en cuando, para un minuto, para dos. Pero parar no significa cambiar de actividad, significa quedarse quieto. Es decir, no estar dando vueltas a la cabeza, si podemos. Porque el cerebro necesita descansar. Si fuéramos capaces de hacer microparadas a lo largo de todo el día, al cerebro le iría muy bien. Hay mucha gente que dice, yo antes de comer necesito dormir. Pues sí, es una forma del cerebro de llamar la atención o de pedirnos ayuda, por decirlo de una manera, ¿no? Y fundamental, descansar para recordar. Ya lo hablaremos luego con el sueño, pero cuando dormimos el cerebro está básicamente fijando los contenidos que hemos aprendido, ¿no? Y se ha demostrado, aunque en casa me llevan la contraria, que una buena siesta hace que rindas mejor por la tarde. Yo creo que sí, pero no están muy de acuerdo, ¿no? Bueno, supongamos, y es un suponer claro, que son las 6 de la tarde y salimos a correr. Esta gente que veis ahí corriendo detrás de nada y pasan el día. ¿Y qué está pasando en ese momento? Pues está pasando que el cerebro izquierdo toma el control. Eso significa que, bueno, ¿por qué toma el control? Porque es tal la cantidad de cálculos que tiene que hacer, que dónde pongo el pie, que cuidado con ese agujero, que ojo que está el terreno más inclinado, que cuánta fuerza necesito para salir del paso, en cómo tengo que colocar la cadera, cuidado con ese autobús que se está acercando. Por eso cuando mucha gente va por la calle, no sé si corriendo o no, supongo que sin correr, pero mirando el móvil con los cascos puestos y chateando, pues hombre, no le falta, no es que sea un zombi, pero empieza a parecerse algo parecido, ¿no? Yo creo que tenemos muchos la experiencia de haber tenido que frenar de golpe porque alguien se ha puesto a cruzar la calle por donde no debía, ¿no? Para hablar bien de los que salís a correr, os diré que se piensa mejor. Se piensa más fríamente, porque como el hemisferio izquierdo es menos emocional, bueno, llega un momento en el que nos enfriamos más. Que si he tenido un problema con fulanito en el trabajo, por la tarde, después de correr, el problema lo he tenido con su departamento, a ver cómo lo solucionamos, ¿no? Empezaba a pensar que no podía pasar la hoja ya. Bueno, son las 8 de la tarde. ¿Qué hacemos todos a las 8 de la tarde? Pues supongamos que arreglar la casa, cocinar, tal. Podemos hacerlo con el piloto automático, que no es el zombi, no nos deja tan fuera de juego como el zombi, pero digamos que hacemos las cosas de forma rutinaria. Podemos hacerlo con conciencia o sin conciencia, o con la conciencia menos activada. De ahí viene la expresión de limpiar a conciencia, es decir, limpia poniendo los sentidos en lo que estás haciendo, porque si no, probablemente no limpiemos muy, muy bien, ¿no? Y, por supuesto, cuando uno cocina, ya sabéis que hay que aprender a simultáneo, a hacer las cosas a la vez, ¿no? Aquí hay un debate, los neurólogos dicen que no es posible hacer dos cosas a la vez, sino que se va saltando de una a otra muy deprisa. Mis alumnos me juran que me atienden mientras están viendo, no sé, por la pantalla de su ordenador, ¿no? Yo sé que si les pregunto qué estoy diciendo y hacen memoria, serían capaces de decirlo. Pero eso no significa que me estén atendiendo. Significa que me están oyendo con el piloto automático, ¿no? Bueno, puedo estar haciendo la casa, arreglando y tener un ataque de ansiedad. No es nada raro. Es decir, la amígdala puede empezar a dispararse, me sube la adrenalina y de repente
me encuentro con que me ahogo, con que... Bueno, pues afortunadamente una vez más la solución es... Bueno, la solución, ojalá fuera tan fácil, pero parar. Es decir, te sientas tranquilo, respiras y que baje la intensidad, ¿no? Supongamos que son ya las 9 de la noche, bueno, tendremos un rato para charlar con la familia, ¿no? Y estar ahí transmitiendo ideas, ¿no? Uno cuando habla cree que transmite de forma muy clara, ¿no? Pero como dice una copla andaluza, la copla que está en mi boca a punto de ser del viento, qué lejos de aquella copla que estaba en mi pensamiento. Es decir, hay una elaboración ya en el cerebro que me cambia el mensaje, ¿no? Además, compartimos recuerdos. Y aunque parece una contradicción, cuanto más recordamos algo, peor lo recordamos. Es decir, la memoria, para funcionar bien y recuperar, necesita adornar las cosas. De tal manera, no somos una cámara de vídeo, de tal manera que cada vez van apareciendo más cosas. No os diré en qué museo, pero hay un museo de un poeta muerto que cada vez que voy, porque es uno de mis poetas favoritos, descubro que el poeta ha comprado una cosa nueva que aparece en el museo, ¿no? Pues con los recuerdos pasa algo parecido. Cada vez que vamos, volvemos con otra cosa. De hecho, se dice muchas veces que no recordamos lo que pasó, sino recordamos el recuerdo, ¿no? Bueno, si estamos charlando con la gente, estaremos empatizando, estaremos sintonizando los cerebros y aparecerán, harán su papel las neuronas espejo. Es decir, estas neuronas que van siendo marcadores de lo que vemos, de lo que hace la otra persona, ¿no? Esto nos lleva a que a las 22 ya está bien de hablar con los que hay en casa y nos ponemos a ver la televisión. Si estamos viendo la televisión y estamos viendo un partido, vamos a suponer que un partido de baloncesto, si a algunos gusta mucho, supongo que habréis llegado incluso a lanzar a canasta. Esas son las neuronas espejo que van activándose, van aprendiendo de lo que ves, y si se intensifican mucho, llega un momento en el que te activan físicamente, entonces puedes llegar a reaccionar, ¿no? Para aquellos que os gustan mucho las pantallas, que sepáis que el cerebro ante una pantalla baja la actividad. Y si estáis jugando al vídeo, a un videojuego, la baja todavía más. Eso no significa que baje la activación. Es decir, baja el número de partes que está utilizando, pero puede quedarse tremendamente estimulado. Sobre todo si navegáis por internet. Sabéis que la red está diseñada para que estemos cuanto más tiempo mejor, ¿no? Yo hay veces que, por supuesto, me meto en internet y estoy viendo cosas y veo enlaces, salgo y a la media hora digo, pero si yo me he metido a ver esto que no lo he visto de todo menos lo que quería ver, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es por la activación, ¿no? En cambio, si leemos, la imaginación aumenta. Ponemos cara a los personajes, a los paisajes, nos gusta tratar de predecir qué es lo que va a pasar en eso que estoy leyendo y sube la actividad, pero en cambio no sube la excitación o la activación. Bueno, a las 11:30 de la noche habrá que irse a dormir, ya está bien de marear al cerebro, pues vamos a dormir. Qué placer. Qué placer, tengáis placer o no, para no ser más explícito, pero en cualquier caso el cerebro ahí activa las partes vinculadas al placer y sobre todo comienza fases en las que desintoxica el cerebro, es decir, elimina toxinas, elimina, pues eso, hay veces que la gente dice, tengo como niebla mental, me cuesta pensar, bueno, pues duerme y te recuperas, ¿no? Pero también es verdad que el cerebro no está quieto cuando dormimos, está bastante activo. Y una de las cosas que hace es tomar decisiones. Supongo que os habrán dicho mucho eso de consultarlo con la almohada. Es decir, duerme la decisión. Pues sí, ahí está recordando además también, ¿no? Si os enfrentáis a un examen, muchas veces por la noche tienes la sensación de estar repasando el examen. No es una sensación,
tu cerebro está recordando el examen. Y si fuéramos un ratón metido en un laboratorio, estaría recordando en qué trozo del laboratorio, perdón, qué parte del laboratorio estaba el trozo de queso. Bueno, es fundamental descansar. Si no descansamos, probablemente perdamos bastante memoria, ¿no? Para ir ya enfilando el último tramo de la charla y que Federico deje de hacerme muecas, vamos a imaginar que, bueno, todo este día que hemos pasado con el cerebro, ¿cómo podemos hacer que mejore el cerebro? Bueno, pues podemos hacer muchas cosas, pero una de ellas es las famosas microparadas que os decía. Algo tan sencillo como parar la información que está entrando al cerebro. Si yo en estos momentos hago así, tengo una sensación de descanso. He parado mucha información, otra no, pero he parado un porcentaje alto de la información. Entonces, hacer ese tipo de microparadas le viene muy bien. Le viene fantásticamente caminar y cada vez los neurólogos lo están reivindicando más. Cuando caminamos, el cerebro está muy, muy activo porque tiene que reajustar muchas cosas, no solo nuestro cuerpo, sino su punto de vista. Y en ese sentido se está activando mucho también. Podéis, y fijaros que he dicho podéis, hacer deporte, porque eso ya sabéis que produce endorfinas y os hará sentir mejor. En mi caso solo me produce agujetas, pero bueno, procuraré cambiarlo por andar, ¿no? Podéis meditar. A ver, siempre se ha dicho que la meditación le viene muy bien al cerebro, que le amplía, lo hace más grande. También os diré que la meditación tarda en funcionar. Es decir, que es posible que cuando empecéis a meditar os sintáis bastante enfadados al principio, cosa que no parece muy coherente, ¿no? Pero es cierto que la gente que practica meditación es capaz de parar la famosa charla que tiene el cerebro sola. Esa cuando te acuestas empieza a dar vueltas, ellos son capaces de pararla, ¿no? Podéis divertiros, al cerebro le encanta reírse. Todo lo que le sorprende le hace mucha, mucha gracia y se activa mucho, ¿no? No resignarse, eso no significa que no podáis descansar, pero no resignarse de determinados temas. Si coméis mucho, pues comer menos, pero claro, comer menos los que comemos mucho, ¿no? Esa forma el cerebro funciona mejor. Nada de sustancias tóxicas. Ya sé que hay gente que dice, no, yo me desinhibo con un par de copas. Que será usted adulto, pero al cerebro ese tipo de cosas no le sientan nada bien, ¿no? Sabéis que hay gimnasia cerebral. La gimnasia cerebral no nos va a mejorar mucho el cerebro, pero mientras que la hagamos, imaginaros que la hacemos durante 2 meses, esos ejercicios que nos proponen, nuestra memoria aumentará bastante, sabiendo que cuando dejemos de hacerlo, pues a los 2 meses bajará a su estado normal, ¿no? Fundamental, no tener los días iguales. Ahora que estamos con el rollo este de la pandemia, lo digo por si pensabais que no ibais a oír la palabra a lo largo de la charla, si tienes los días muy iguales, bueno, está bien porque te disciplinas, pero llega un momento que dices, es que no distingo un día de otro, ¿no? Entonces, habrá que intentar tener los días iguales y por favor, tratar de aprender. Si aprendéis otro idioma, mucho mejor para el cerebro, está más activo, pero en cualquier caso, aprender algo, ¿no? Yo a veces me sorprendo mirando fascinado qué hacen los pingüinos en la televisión. Y hay una vocecita que me dice, pero ¿a ti qué te importa qué hacen los pingüinos allí? Pero ese aprendizaje me parece muy divertido, ¿no? Y, por supuesto, ser curiosos, mantener la curiosidad, moveros, plantearos las cosas, hacer las cosas de forma distinta, ¿no? Y vuestro cerebro os lo agradecerá y vosotros también. Por ahora nada más, no sé si Federico querrá preguntarme algo. Quiero hacerte una única pregunta. Muchas gracias, Sergio. Sí. Me he quedado con la sensación, cuando has hablado de los dos hemisferios, uno hace unas labores, no exclusivamente, pero fundamentalmente unas, el hemisferio derecho hace otras, tampoco con carácter de exclusividad. Pero como ocurre con los ojos, solo se obtiene la sensación verdadera de profundidad cuando ambos trabajan complementándose.
Sí. Aquí pasa algo parecido, ¿no? Quiero decir que cuando la gente que tiene una dominancia en el hemisferio derecho es más creativa, pero, por ejemplo, le cuesta mucho cuidar los detalles, mientras que el hemisferio izquierdo será menos comunicativo, pero al contrario, los detalles los ve con mucha claridad, entonces lo mejor es usar los dos, y si no, por lo menos que en el equipo haya gente de todas las dominancias cerebrales, ¿no? Muchas gracias. Hemos de terminar porque la misa de 12 empieza. Ya sabéis, los miércoles de San Antón, espacios culturales, sociales, auspiciados por Mensajeros de la Paz, por el Padre Ángel, todos los miércoles en esta madrileña iglesia de San Antón, en la calle Hortaleza. Todos los miércoles a las 11 de la mañana, hora española. Os emplazamos para el próximo miércoles, a esa hora ya mencionada, dándole las gracias a Sergio por su conferencia estupenda. Muchas gracias, hasta el miércoles. Hasta luego.